Hola, buenos días. Feliz día para todos ustedes. Gracias por estar un día más aquí en tu programa Construye tu camino abrazando la vida y estamos listos para iniciar un programa más de aprendizaje, de conocer un poco más de temas de interés para todos, porque si bien pudiera ser un tema que no nos está, no lo estamos nosotros padeciendo, pues muchas personas en la comunidad sí están padeciendo el día de hoy. Vamos a hablar de un tema de la epilepsia. Está con nosotros la doctora María del Socorro Vargas Martínez, excelente médico especialista en neuróloga y en electroencefalografía, que está con nosotros para hablar de este tema tan importante, si bien muy conocido para otro, no para otros. Y vamos a aprender un poco más de este tema, de cómo comportarnos, de cómo hablarnos. Y vamos a iniciar con la frase del día de hoy para adentrarnos en este tema. Epilepsia no es un impedimento, es una capacidad distinta a los demás. Aprendamos de este tema para saber cómo actuar y ser empáticos con quien la padece. En muchas ocasiones pueden haber situaciones de alguna salud, de alguna enfermedad, que a veces la comunidad por ignorancia no aceptamos o hacemos sentir incómodos a las personas que están padeciendo esta enfermedad o esta situación de vida. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la epilepsia para conocer un poco más, para entender un poco más y también para saber cómo actuar nosotros como sociedad, como familiares, como amigos, dependiendo en el rol en el que nos encontremos, para que, bueno, pues las personas se puedan sentir más empáticas, más en paz y pues más cómodas con esta situación, porque como bien decimos, no es un impedimento, es una capacidad distinta. Y bueno, pues vamos a darle la bienvenida porque no quiero perder tiempo en hablar mucho para poder, doctora, ¿cómo está? ¿Cómo está, Hablar de Claudia? este Buenos tema. días y buenos días a todos. Espero que podamos ayudarnos a conocer un poquito sobre esta enfermedad que es tan importante y que causa un impacto muy grande en nuestra sociedad y en todo el mundo. Sí, así es, porque nos estaba, pues muchas veces no sabemos cómo actuar en algún momento, ¿no? Que nos toque presenciar alguna Sí. situación de este tipo y así. Pero bueno, durante el programa vamos a ir hablando de todos los puntos importantes. Pero para empezar, para los que no sabemos de este tema, ¿qué es la epilepsia? La epilepsia es un conjunto de manifestaciones que nos produce el cerebro y que esas manifestaciones van a tener un impacto en nuestro núcleo familiar, social y en todos los ámbitos donde nos desenvolvamos. Epilepsia significa que el cerebro tiene una predisposición a producir alteraciones que se repitan y esa repetición va a ocasionar una serie de manifestaciones que nosotros conocemos como crisis epilépticas. Las crisis epilépticas se denominan o se conocen con el nombre de, yo siempre los explico a los pacientes, es como si tuviéramos un área de descargas anormales en el cerebro y que el cerebro no puede controlarlas. Y esas descargas, dependiendo del sitio en donde se estén generando, van a producir alguna manifestación que se va a repetir. Puede ser manifestaciones motoras, de la sensibilidad, de la vista, de la audición, del olfato, y que tenga movimientos anormales, involuntarios. Es decir, la persona no los ejecuta como con ganas de sentir o de hacer. Es totalmente una manifestación involuntaria. Entonces nosotros tenemos que es la epilepsia, va a hacer la manifestación mediante las crisis epilépticas. Desgraciadamente hay una mala información. Esta es una enfermedad que se conoce desde las épocas más antiguas, en donde hay diferentes manifiestos desde las épocas ancestrales, en donde se conocía que había esos fenómenos y no había una justificación. Y en algunas épocas se consideró que era una posesión de espíritus, que era una manifestación de que había algo en nuestro humor y que teníamos que sacarlo. Entonces, en la búsqueda de eso se fue conociendo, así como muchas enfermedades. El cerebro funciona diferente porque produce descargas anormales.
Y esas descargas anormales van a clasificarse hoy en día. Desde el 2017 se hizo una nueva clasificación y se de acuerdo a las manifestaciones que tiene, se clasifican. Uh-huh. La gran mayoría de las personas dice, epilepsia, qué miedo, qué susto, uh-huh, o qué vergüenza. Y eso causa un impacto y un deterioro en la persona misma que lo padece, pero en su núcleo familiar y social. Es una de las mayores causas de discapacidad en el mundo. ¿Mayor causa, sí, de discapacidad? Entonces, es importantísimo porque esta discapacidad nos va a limitar muchas veces la educación de los niños, uh-huh, la educación en el adolescente y en el hombre joven. Hablo de esta sección de nuestro desarrollo porque es donde tiene un mayor impacto de inicio. Uh-huh. Entonces, si nosotros estamos viendo eso, vamos a ver el impacto en el desarrollo de nuestra sociedad. Uh-huh. En todo el mundo hay epilepsia, en todo el mundo presentan crisis, pero para que nosotros hablemos de epilepsia significa que las crisis se tienen que repetir de manera consecutiva en más de dos ocasiones. Antes se decía cuatro veces, hoy sabemos que dos crisis repetidas que demostremos que el cerebro las está produciendo, podríamos darle la acepción de nombre de epilepsia. Uh-huh. Pero si tenemos una crisis, no forzosamente significa que tengamos epilepsia. Yo les explico siempre, cuando nosotros nacemos, dicen, ay, ya nació el niño, los dos ojitos, las manitas, se mueve bien, respira, come bien, el niño está sano. En la realidad nosotros no sabemos qué tipo de trastorno pudiera tener en relación a todas las estructuras, pero sobre todo en el cerebro, sí, en este caso. Y eso nos hace que muchas veces podamos estudiar y demostrar que cualquiera de nosotros podemos tener desórdenes en el cerebro, es decir, producir descargas, pero el cerebro tiene la capacidad de controlarlas para no permitir que se exprese como una alteración. Uh-huh. Pero si lo metemos a un apuro, a un apremio en donde se descompensa nuestro cuerpo, eso va a causar un impacto que va a hacer que el cerebro pierda ese control. Uh-huh. Y nosotros nos manifestemos produciendo alguna variedad de crisis. Y podemos tenerla si la gente se deshidrata, si no duerme mucho, si toma ciertos medicamentos que son agresores al cerebro y nosotros no sabemos que tenemos un problema de desorganización. O sea, ¿se puede vivir sin darse cuenta, bueno, en los primeros, ¿sí?, años de que tienes algún padecimiento de epilepsia? ¿Lo estoy diciendo correcto o no? No. Nosotros podemos tener desórdenes en el cerebro, desórdenes eléctricos, okay, todos. Todos los podemos tener. Todos lo podemos tener. Okay. Pero del sitio y la magnitud de ese desorden va a depender que se exprese como epilepsia. Okay. ¿Sí? Si yo agredo a mi cerebro, no durmiendo, no comiendo bien, teniendo muchas estimulaciones con bebidas y sustancias anormales, o me descompenso porque sudo mucho, porque estoy deshidratado, porque tuve mucha diarrea, vómito, que descompense a mi organismo, el cerebro va a notar esa descompensación y va a perder el control que tenía, uh-huh, en esas descargas anormales. Luego, entonces, potencialmente se dice que toda la población puede llegar a tener alguna vez en su vida alguna crisis. Wow. Y no significa que tenga epilepsia. Uh-huh. Para que nosotros hablemos de epilepsia, significa que esa crisis se necesita repetir en varias ocasiones y que no encontremos ninguna otra causa que las haya favorecido. Uh-huh. Por ejemplo, en los niños, a veces tienen crisis desde que nacen, alguna variedad de crisis, uh-huh, y resulta que tienen algún otro problema, como una falla en su riñoncito, en el hígado, en la tiroides, y que están descompensando a su organismo en su forma de funcionalidad normal. Y eso va a repercutir haciendo que ese cerebro que está inmaduro y que no controla si tiene un desorden, se exprese produciendo las crisis. Mm. Entonces, si nosotros corregimos el problema de otras áreas del cuerpo, el cerebro va a volver a estar en
relativa tranquilidad porque va a poder controlar las descargas anormales. Wow. Entonces, todo un conjunto de situaciones. Todo el mundo podemos tener alguna vez en una crisis. En el mundo hay cantidad de diferentes patrones en distintas, dependiendo del área geográfica, va a haber distintas situaciones que nos pueden llevar a que nosotros pudiéramos desarrollar una epilepsia. ¿Qué situaciones? Hablamos desde por grupos de edades, los recién nacidos. Pero nos vamos un poquito más atrás, el embarazo. Aquí es uno donde podemos tener una fuerte impacto si nosotros controlamos el embarazo de una mujer. Y muchas mujeres, desgraciadamente, no tienen acceso a un seguimiento que se llama prenatal. No pueden, no la revisan y ahí van por la vida de sus 9 meses de embarazo, o tienen amenazas de aborto, o tienen diferentes infecciones, enfermedades por las que hay que medicarlas, y todo eso puede causar un impacto en el bebé. Pero ya sabemos la naturaleza misma, cuando hay la concepción, cuando se va a formar el niño, hay diferentes factores que, independientemente de esto que les he mencionado, están inherentes al medio ambiente, a la situación, cómo está el equilibrio de la mujer, y se producen causas de cambios genéticos que nos pueden favorecer que nosotros tengamos ese trastorno. Pero si aparte la mamá no lleva un seguimiento y cuidado de su embarazo, y o desgraciadamente no se le da una importancia a ese embarazo, pues nosotros sabemos que ese niño va a tener un riesgo de producir alguno de estos trastornos, sobre todo de carácter potencialmente epileptógeno, o sea, generar epilepsia. Entonces, de ahí es donde nosotros como personas responsables debemos de llamar a las mujeres a que siempre traten de hacer un seguimiento y una buena persecución de su embarazo hasta llegar al final. Pero desgraciadamente llegamos al final y un embarazo pudo estar más o menos bien, pero llega el momento decisivo del tiempo del parto. Y el momento del parto en todo el mundo es una de las causas muy importantes si no hay un cuidado para que el niño no sufra. ¿No sufra qué? Tiempo en donde va a haber una disminución importante de oxígeno. Los partos muy prolongados. Ay, qué delicado eso. Y eso causa un impacto que va a decir un antes y un después en la vida del niño. Entonces, es momentos en donde nosotros debemos de decir, hay que tener conciencia porque ahí participan muchos factores. Desgraciadamente, en los países en vías de desarrollo, tenemos más problemas para poder hacer un seguimiento adecuado, una buena nutrición de la madre y, por supuesto, muchas veces una deficiente atención médica en el momento del parto. En muchas áreas pues están atendidas por parteras no preparados, o nacen en sus casas, o están en un hospital en donde no se les preste la atención debida, y el niño va a tener sufrimiento fetal. Se prolonga el parto y finalmente dicen, bueno, pues córranle porque hay que hacerle una cesárea porque se le está pasando el parto. Y el niño, y eso lo oímos muy frecuentemente. Sí. Entonces, y eso también tiene consecuencias que a la mera hora... Porque se daña el cerebro, porque le falta oxígeno al niño. Que a la mera hora está en trabajo de parto y luego, ay, necesitamos la cesárea. Sí, porque hay consecuencias. Puede haber consecuencias de sufrimiento fetal agudo. El niño está en estrés, está sufriendo. Y eso puede ser un factor de los que causan un impacto negativo para hacer que áreas de la corteza del cerebro hayan sufrido y como consecuencia presenten una desorganización, y esa desorganización presente descargas anormales. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Cómo nos falta información? Ahorita la estoy escuchando y digo, wow, mis 3 hijos, bueno, gracias a Dios ya salieron y crecieron y volaron y demás, pero wow, toda la información. No se vayan, vamos a un corte y seguimos hablando de este tema tan interesante, porque todos debemos de conocer un poco más de esto para prevenir, para cuidarnos más y para conocer un poco más de este tema sobre la epilepsia con la doctora María del Socorro Vargas. No te vayas, volvemos. Sí.
violencia política contra las mujeres en razón de género es un delito. No solo nos arranca el derecho a votar, a postularnos por un cargo o a ejercerlo. Nos quita la voz y limita nuestra participación en la toma de decisiones. Por eso, el INE y la FICEL investigan a quienes ejercen este tipo de violencia y protegen los derechos políticos y electorales de las mujeres. Si necesitas denunciar violencia política contra las mujeres en razón de género, ingresa a fedenet.org.mx. Mi INE es valioso porque garantiza mis derechos y nos une. El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. ¿Sabes qué hace el Tribunal Electoral? Resuelve conflictos electorales que presentan la ciudadanía, partidos políticos, servidores públicos y medios de comunicación. En el último año resolvimos más de 14.000 demandas en un tiempo récord de 12.5 días promedio, gracias a la innovación de herramientas digitales como el turno aleatorio y el portal de seguimiento de expedientes. Además, dimos certeza jurídica al resolver las impugnaciones de las elecciones para gubernatura en los 6 estados del país donde hubo comicios. Consulta el informe de labores. Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección. Si supiera mi esposo todo lo que me ahorro cargando en Pemex, me va a pedir para las caguamas. Luego, ya no me va a quedar para ir con mis amigas a comer, ni para comprar ropa. ¿Estás enojada o por qué no hablas? ¿Qué le digo? ¿Que pienso lo mucho que ahorro en Pemex y me sobra para ir a comer con mis amigas y comprar ropa? Sí, como que siento que ya no me tratas igual. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. República Restaurant Bar, ubicado en el Libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Sutern, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia República. Bueno, y continuamos aquí en tu programa Construye tu Camino Abrazando la Vida. Y antes de continuar con este tema tan interesante de la epilepsia, vamos a una información con Chio Muñoz. Hola Claudia, tú tienes el poder de ser un ejecutivo de primer nivel. Estudia la maestría en alta dirección y estrategias financieras y vuélvete un profesional en el desarrollo de proyectos a través de liderazgo y la dirección de nuevas estrategias para el fortalecimiento del campo empresarial. Contáctanos al 878-157-9197 o búscanos en Facebook como Universidad Vizcaya Piedras Negras. Regresamos contigo, Claudia. Muchas gracias a Chio Muñoz por su recomendación y muchas gracias a todos ustedes que se están conectando con nosotros y que se toman el tiempo de mandarnos sus mensajes. Voy a leer este mensaje tan hermoso que recibimos. Buenos días, Claudia. Cada día sus programas hablan a nuestras vidas. Dios trae una respuesta a través de ustedes. Gracias a Dios primero y a ustedes por compartir sus conocimientos. Dios los bendiga. Saludos a la doctora María del Socorro Vargas. La verdad gracias. Que muy privilegiados de tener en este programa a la doctora y sobre todo que haga un tiempo en su agenda para venir de una manera, bueno, generosa, para compartir con nosotros todos esos conocimientos que estamos hablando de hoy, porque muchas veces no sabemos y no sabemos si más adelante nuestros sobrinos, nuestros nietos o yo no sé, algo podemos apoyar porque nunca nos va a estorbar el conocimiento. Te agradezco mucho el mensaje tan hermoso que acabas de mandar y bueno, muchas pues gracias. Vamos a continuar, doctora. Qué bonito, ¿va? Como sí. Le mandaron saludos. Claro que sí, gracias. Bueno, aquí una de las cosas, estábamos hablando sobre el impacto de la atención prenatal y el momento. Sí. Aquí, antes de empezar, platicábamos acerca de la frecuencia que hay de diagnósticos de preeclampsia. Sí. Y la gente desconoce, dice, pues, es que al final del embarazo se me hincharon las piernas, me llegaba hasta la rodilla, aumenté como 20 kilos y estaba así, como no una plaza. No se me veía el huesito del tobillo. Entonces, todos esos impactos nos hablan de que hay algo que está alterando el equilibrio en la función de la madre en su cuerpo y que va a tener un impacto sobre el niño. Y esos factores nos hacen hablar de que el niño va a disminuir muy probablemente su tasa de crecimiento y además que va a estar en el último mes o en las últimas 2 semanas sometiendo esa disminución del crecimiento a una disminución de su cantidad
de oxígeno nutricional. Entonces, eso es un factor que nos puede predisponer. Pero hay muchas causas. Eso es lo que trae la preeclampsia. Sí. Porque hablando, televidentes y radioescuchas, bueno, entre bloque y bloque, ¿verdad? Nos ponemos a hablar aquí la doctora y yo, y le comentaba, yo tenía 21 años, ya pasó el tiempo, y me detectan preeclampsia y albúmina. No, pues es eso, forma parte dentro del diagnóstico. Y entonces dices, tengo 21 años, estoy bien joven, bien sana, no tomo, no fumo, y sin embargo un problemón. Y qué importante hablar de este tema, porque yo, pues obviamente mi ignorancia de 21 años, pues yo ni preparada estaba, yo creo. Pero en diciembre me dice el doctor, aumentaste 5 kilos. Y en diciembre usted sabe que los tamalitos, el pavo, pero yo soy muy tragona, pero muy comelona, pero no estaba comiendo tanto. Y le dije, no estoy comiendo tanto. Y me dijo, la báscula no miente. Y de ahí pasaron 2-3 meses y un cuadro tétrico, que bendito Dios tuvo un final hermosísimo, porque mi bebé nació bien. Pero la albúmina te ataca a varios, y en este caso atacó mi placenta y mi bebé en un mes no se estaba alimentando. Y qué importante tener un buen seguimiento, porque tú piensas, estoy reteniendo líquidos, y no era así. Prematuro 1.5 kilos. Sí, eso deteriora la nutrición, y es a lo que yo voy. Ese es un factor que, de los muchos que puede predisponer a que la mujer pues tenga un embarazo que no es el óptimo, y que el niño va a tener las consecuencias, y las consecuencias las vamos a ver en el desarrollo y en la maduración de su cerebro, sí, en unos con más impacto y en otros con menos. Pero entonces ahí, para todas las mujeres, aquí no estamos haciendo una alarma de que se asusten, ¿verdad? Estamos platicando, porque ahorita que estamos platicando de esto, pues la información nos da confianza y nos da bienestar, porque en aquel entonces, pues oye, busca una segunda opinión, que definitivamente nos tuvimos que ir a otra, a Monterrey, y pues allá nació, y un mes en el hospital, y una situación muy, muy crítica. Aumentaba 30 gramos, doctora, 20 gramos, 15 gramos al día. Sí, ese es un... Impresionante, de problema, pero... Sí, pero se puede prevenir. Se puede prevenir con cuidado, que eso es lo más importante. Hemos mencionado esto porque decimos, la epilepsia tiene una mayor presencia en los países en vías de desarrollo, sí, y en los países que tienen más carencia en la nutrición y en el cuidado prenatal, que son de los momentos más álgidos, más difíciles para poder decidir el futuro de un niño en cuestión neurológica, sí, y en cuestión de la epilepsia. Pero si nosotros cambiamos eso, pues vamos a cambiar las cifras, que son verdaderamente dolorosas, en hablar que en el país, en el mundo, uh-huh, hay casi 50 millones de personas que tienen epilepsia, y más el 80% están situadas en nuestra América Latina. Entonces aquí, ¿qué podemos decirles a las personas que nos están escuchando, que van a tener un embarazo, o no nada más un embarazo, es también alguna otra situación, de tener ciertos cuidados e ir con profesionales de la salud que realmente te estén monitoreando mes a mes, y que si sale pues una cantidad así, que aumentaste 5 kilos cuando no aumentabas tanto, pues ahí es un foco rojo? Sí, porque hay que llevar un cuidado prenatal, sí, pero no es la única causa. Bueno, hablando acerca de la frecuencia en nuestro país, uh-huh, hace 5 años una de las estadísticas nos arrojaba que se calcula que existen mínimo 2 millones de personas con epilepsia. Algunas personas dirán, bueno, pero tenemos tanta población, pero 2 millones de personas que van a tener un impacto familiar y socioeconómico, claro, en nuestra población, y que van a vivir una vida, en muchos de los casos, de estigmatización, es decir, de rechazo, de repudio ante la ignorancia. Hay una frase que decían Aristóteles, que el conocimiento, uh-huh, es lo más importante que tiene el ser humano como arma de defensa, uh-huh, y el conocimiento nos genera mayores dudas. Entonces, si nosotros conocemos sobre esta enfermedad, vamos a tener la posibilidad de generar dudas y no conformarnos y decir, bueno, pues hasta ahí llegó y hasta ahí es,
No, hay que buscarle más sobre las causas. Pero, por ejemplo, hablando de las causas, como la epilepsia se presenta mayormente en la etapa de la infancia, la adolescencia o la gente joven, vamos a encontrar que la mayor frecuencia son enfermedades genéticas o alteraciones genéticas, nutricionales, sufrimiento fetal, que es el número uno, por eso en Latinoamérica, desnutrición y que están dentro de la madre. Y podríamos hablar de otro tipo de enfermedades que ya conforman una alteración en el desarrollo del sistema nervioso y que son parte de síndromes especiales. Comentábamos también que hay enfermedades como Dravet, Rett, el autismo, los niños que tienen déficit de atención e hiperactividad. Yo siempre les comento, los niños que tienen eso significa que hay un desorden en su cerebro y ese desorden potencialmente puede ser generador de epilepsia, no obligadamente, pero es un factor y o puede darnos toda la serie de manifestaciones conductuales que se alteran la vida y la aceptación de un niño, por ejemplo, con déficit de atención. Pero hay cantidad de niños diagnosticados con el TDAH, sí. O sea, y ahorita usted comentaba algo importante, el pues no saturar a nuestro cerebro, no sé, con alcohol, cigarro, algunas otras situaciones, ¿en esos niños se pudiera prevenir algo? Pues en todos. Ajá. En todos. Si nosotros sometemos, ¿no?, a los niños, pues hablamos de que desgraciadamente en los niños a veces empieza a dar el tabaquismo, drogadicción, ¿no? Por ejemplo, ¿tendrá algo que ver los aparatos electrónicos o no? No, para generar las crisis no. Okay. Pero sí los aparatos electrónicos, como pegarse a la computadora, a la televisión, estar con el celular en donde estamos en sitios oscuros y sometidos a un estímulo luminoso frecuente, son factores que nos predisponen a que si yo tengo un desorden cerebral que genera descargas anormales, potencialmente puede ser generador de la primera crisis con la que nosotros debutemos. ¿Sí? Entonces, por eso vienen en todos los videojuegos y toda la leyenda, potencialmente puede generar crisis. Es decir, no las produce por daño directamente, sino por una estimulación luminosa continua que va a predisponernos a que se desordene el cerebro. Y yo quisiera preguntar, ¿cuántas mamás hemos leído eso? Muchas. Porque en algún momento compré, ya no tengo esa situación, ¿verdad? Pero ahorita pues son los videojuegos y se conectan con otras personas y están en otros países jugando y demás. Horas y horas. Sí. Pero aquí interviene mucho el tamaño de la pantalla, que haya alguna iluminación, pero son factores que nos predisponen. No quiere decir obligadamente que la gente que los use va a tener crisis. Yo siempre comento, el que tiene las crisis significa que el cerebro tiene un desorden. Y que lo estamos motivando o aumentando ese desorden para que pierda el control y se pueda manifestar como, como parte de las crisis. Entonces, es muy importante. Pero si hablamos por grupo de edad en lo que los causa, vemos que la causa neonatal o perinatal es una de las más importantes, lo que sucede en el embarazo y al momento de nacer. Y después entramos en otra etapa. Después de esto, por ejemplo, los niños, me viene a la mente ahorita, que los niños que tienen calentura, fiebre, y de repente tienen una convulsión. Es decir, los niños entran en una fase que se ponen duros, rígidos, y los papás corren y a ver a dónde lo llevan. Esos niños no significa que tengan epilepsia, significa que tienen una inmadurez en su cerebro y que muy probablemente tienen un desorden que se activó por el aumento de la temperatura. Y ese desorden nos llevó a que produjera la crisis. Sin embargo, no quiere decir que el niño obligadamente va a tener una epilepsia a lo largo del tiempo. O sea, ahí es la diferencia, sí, para que los papás no se asusten. Sí, porque muchas veces dicen, ¿y esto le va a venir siempre? Claro que es un antecedente muy importante y que nos está poniendo en evidencia que ese cerebro en ese tiempo estaba inmaduro como todos los que nacen, pero que además tenía un desorden. Ahí ya lo supimos. Entonces, dentro de las causas de la epilepsia en la edad infantil, no nos vamos a meter en más detalles, pero después de los primeros años, entre los 5 y 10 años o antes,
tenemos también los tumores, que en la edad infantil son muy frecuentes. Tumores, ay, que, hablar de cáncer en nuestro cerebro, ¿qué le parece si vamos a un corte y regresamos para hablar esto de los tumores? Sí. Para seguir, pues necesitamos seguir conociendo un poco más de todo esto para ayudarnos y ayudar a todos los que están a nuestro alrededor también. Vamos a un corte y regresamos. Estamos hablando con la doctora María del Socorro Vargas. No te vayas, el tema epilepsia. Volvemos. Ay, no, comadre, ya no entiendo nada. Cada día todo más caro. Yo sí entiendo, estamos muy mal. Todo está carísimo. Además, ya no se encuentra lo mismo que antes. En México, vivimos una crisis alimentaria. La inflación y la falta de seguridad han generado carestía de alimentos y precios altísimos. En el PRD, proponemos un plan de emergencia alimentaria que garantice el acceso a los alimentos a precios justos. PRD. Porque el día es largo, te invito a terminarlo juntos. Lo que leerás el día de mañana, te lo platico aquí, antes de que termine la jornada. Porque mi deber es informarte. Te tengo la noticia para que descanses sabiendo lo que pasa a nuestra ciudad. Soy Héctor Sergio Barbosa Ruiz. Te espero de lunes a viernes a las 8 de la noche en Telezócalo Nocturno. Super Channel 12, el canal de las noticias. Unos dicen que ya van a cambiar, otros que ya se transformaron, pero lo único que les importa es el poder. Date cuenta, es puro bla bla bla. Lo que tú necesitas en la actualidad es un partidazo para cambiar nuestro estado, tu vida, tu realidad. Date cuenta, Coahuila es tu oportunidad. Date cuenta, Coahuila, date cuenta. Con UDC la vamos a armar. Unidad Democrática de Coahuila. Está la esperanza de que un día volverán. Es un símbolo de que las y los seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. Una persona desaparecida nos falta a todas y todos. Cuide y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Tu llamada es anónima. Justicia, basta de impunidad. Bueno, seguimos hablando de este tema tan importante tras cámaras de la epilepsia. Y entonces, antes de irnos, estábamos hablando ahora en cuestión de los niños. Sí, en los niños, en la edad pediátrica, es un factor muy alto de riesgo porque hay una incidencia grande de tumores. Uh-huh. Refiriéndome a tumores en el cerebro y tumores en otra parte que pueden invadir a nuestro cerebro. Y hablando no tumores, sino enfermedad de cáncer, por ejemplo, la leucemia, los linfomas, pero la leucemia en edad pediátrica. Y muy frecuentemente podemos tener una manifestación en el sistema nervioso como parte de crisis. Y esas crisis, buscarle y tienen su origen en que esa leucemia abarcó y o fue afectar al cerebro. Pero bueno, no son afortunadamente las causas número uno, sino la atención en el embarazo, las que nos hacen más posibles la frecuencia de epilepsia. Aquí es muy, muy importante decir que por etapas de la vida vamos teniendo diferentes factores de riesgo, pero en los jóvenes nosotros tenemos que hacer un estudio sobre la evolución desde la gestación, desde hasta que nosotros lo vemos, qué le ha pasado a ese individuo, a esa persona, que puede haber favorecido la presencia de crisis. Y después pasamos a la edad adulta, en la que una persona en el rango de los 30 a los 50 años
sabemos que no es la etapa de mayor incidencia, de mayor frecuencia de crisis, a menos que tenga las crisis de epilepsia desde toda su vida, ¿verdad? Uh-huh. Pero conforme vamos aumentando en edad, tenemos que buscar la presencia de otras enfermedades como procesos infecciosos, parasitarios y tumores o enfermedades degenerativas que van a afectar al cerebro y que se van a expresar como primera manifestación produciendo las crisis. Y en la edad, después de los 65 años, tenemos una mayor incidencia también de lo que hablamos hace unos días, de enfermedad vascular cerebral, sí, que ocasiona un daño, y o los fenómenos degenerativos como es la demencia o algunas otras enfermedades vinculadas sobre todo por arriba de los 75 años, nuevamente a las etapas como la antes, los tumores. Entonces, en las dos etapas de nuestra vida podemos encontrar de tumores joven y de, esos... de niños y hasta la edad adulta, podemos tener mayor incidencia de los fenómenos primeramente vasculares en los adultos y segundo, siguiéndole el piso, lo que es los tumores. Sí. Aquí hay que, yo he hablado todo el rato de crisis. Crisis son descargas eléctricas, como lo mencioné, pero las crisis pueden ser de dos tipos fundamentalmente para que nosotros la comprendiéramos un poquito más. Una, las crisis que son con movimientos y manifestaciones motoras, y otra, las crisis que no tienen esos movimientos, pero que tienen manifestaciones en nuestra conducta, en nuestro actuar, en cómo manifestamos algunas alteraciones en nuestro sistema nervioso. Entonces, estos dos grupos... ¿Cómo sería un ejemplo? Las convulsiones propiamente, o sea, crisis son las descargas eléctricas, sí, que se repiten y van a producir algo que nosotros podamos ver o sentir. Uh-huh. Hay unas crisis que son motoras y otras que no son motoras. Uh-huh. Las crisis motoras son las que popularmente, desgraciadamente, nos toca ver en muchos casos que la gente dice, convulsionó, y convulsión significa que puede perder el tono, desvanecerse, ponerse rígido y hacer movimientos y sacudidas anormales, involuntarias. Esa es la expresión motora, o sea, los músculos se mueven. Uh-huh. Y a esas crisis, la máxima expresión son generalizadas cuando se mueven y se cae y se mueve, se sacude todo el cuerpo. Y a veces en las tiendas de autoservicio, en el banco, en la calle, en cualquier lado podemos verlas. Pero hay una parte motora que a veces la gente no pierde el conocimiento, no se cae y está viendo que su cuerpo se está moviendo y se está torciendo, uh-huh, y que está siendo rígido y que no puede expresar sus palabras. Esas son las partes, bueno, en forma global, las partes motoras. Uh-huh. Pero tenemos otras crisis que no son motoras, que la gente no se mueve, ni se sacude, ni se cae. Y esas va a tener un impacto importante en su vida cotidiana y en el aprendizaje, en su capacidad de relacionarse, en su seguridad para andar incluso por la calle. ¿Por qué? Porque la gente no controla, por decir así, su capacidad de poner atención, uh-huh, y de estar alerta a su medio ambiente. ¡Qué difícil! Entonces, los dos, tanto las motoras en forma global como las que no son motoras, crean un impacto. De las no motoras, tenemos lo más popular que la gente lo conoce, dice, tiene ausencias. Está, uh-huh, ausente. ¿Y qué es estar ausente? Es que nosotros... Nuestro pensamiento no está dirigido hacia lo que nosotros queremos. ¿Y cómo lo podemos observar? Siempre a través de la mirada. Ok. Nosotros vemos los ojos cuando tiene una dirección nuestro pensamiento, nuestro interés, es que estamos conscientes de lo que está sucediendo, pero en ocasiones vemos que la mirada es una mirada vaga, vacía, perdida por fracciones de segundo. Y es lo que la gente dice, tiene una ausencia. Esa es una variedad que desgraciadamente en cualquier ambiente familiar pasa inadvertido muchas veces, si no son tan frecuentes. ¿Y quiénes son los que se dan cuenta? Muchas veces los maestros. Dice, es que el niño no está atento, es que el niño no participa, porque lo ven que en muchos de los casos el niño se queda con la mirada fija, ido, fracciones de segundo. Y entonces, esa es una de las implicaciones más importantes. Hay muchos otros en los que
salta los ojos, hace gestos, saca la lengua, les dan crisis de risa y no saben por qué. Dicen, pues el niño está malcriado, está chiflado, no quiere hacer caso. Y resulta que el niño tiene una problemática que nos está hablando de epilepsia. Entonces, a veces van las personas incluso con el médico, con el psicólogo, y les dicen, ah, bueno, vamos a darle una terapia, vamos a hacer esto, y resulta que el niño, su cerebro está gritando que tiene otra enfermedad. Uh-huh. Y van con el médico y dicen, tiene que ser más enérgico, limítele, hágale esto, es que el niño es grosero. Y resulta que no, que el niño tiene un problema, o todos los niños tienen TDAH, y lo que pasa es que ese fenómeno de distracción, más uh-huh. en segundos y que se puede repetir, pues es más frecuente y entonces el niño va a tener menos capacidad para poner atención. Ay, ¿y qué podemos hacer? Pues llevarlo a valorar si eso se está presentando y saber. Porque ya están diagnosticados con déficit de atención muchísimos niños. Muchísimos. Es impresionante cómo. Pero hay que ver la serie de manifestaciones que acompañan a ese déficit no de atención. No todos van a tener esta situación, pero sí tenemos que estar, o se tiene que estar atento. Sí. A los hábitos. Exactamente. A la alimentación. A los hábitos, al aprendizaje. Ahora, ahorita que menciono el aprendizaje, cualesquiera de las formas de las crisis, que hay casi 100 formas diferentes de crisis, si nosotros nos ponemos a cuantificar cada una. Uh-huh. Vamos a tener que van a causar un impacto y un deterioro en nuestra capacidad de aprendizaje, de conocimiento, de adquisición de funciones nuevas en nuestro cerebro. Uh-huh. Esas, de todas van a producir ese impacto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer ante una alteración de que el niño no aprende, que no lee, que no puede hacer razonamientos de acuerdo a su edad, que hay un deterioro de su desarrollo o una detención, no progresa? Pues hay que buscar la ayuda y saber y ponerle un nombre y un apellido a lo que tiene para saber si está vinculado con diferentes enfermedades, no solo de la epilepsia, pero es lo que nos toca hacer. Ahora, lo más importante es educarnos nosotros como familia si tenemos alguna manifestación dentro de la epilepsia. Uh-huh. Primero, para no estigmatizarlos y decir, tengo epilepsia, porque yo lo veo en el diario vivir y los familiares se horrorizan de oír el nombre de que mi niño o mi hermano o mi hijito o quien sea, ¿verdad que no tiene epilepsia? O sea, tiene crisis, pero ¿verdad que no es epilepsia? Se le ha dado una connotación tan agresiva, tan violenta y tan de vergüenza uh-huh. a lo largo de la evolución que se dice, pues mejor no le dé ese nombre. Uh-huh. Si nosotros conocemos lo que significa el nombre, vamos a poder conocer también qué significa tener crisis y aclararlo, como se los mencioné varias veces. Tener una crisis no significa que tengamos epilepsia. Ok. ¿Sí? Entonces, es muy importante el conocimiento para poder salvar a las personas. Yo les comento, los pacientes que tienen crisis y que se controlan, le digo, hay que tratarlos a los niños como los trata y los educa como cualquier otro. Porque si no, el niño el día de mañana se controló de esa epilepsia, de esas crisis, uh-huh. pero quedó con un estigma en el desarrollo de su conducta, de su personalidad y en el ámbito familiar de discapacidad. Y no porque la discapacidad sea un motivo de vergüenza, sino porque emocional y mentalmente ese niño crece con una discapacidad para enfrentarse al ambiente. Por el miedo, por la limitación. Por la inseguridad. Y los padres somos muchas veces. Por el miedo de los padres que. No. No. Los papás causamos un impacto de querer que ese niño que no tiene ese problema esté en un ámbito así como en una burbuja. En una cajita de cristal. Y en la que no queremos que nada los afecte. Si normalmente, generalmente puede ser así, aquí lo magnificamos. Y a veces si hay un miembro que tiene de la familia que tiene crisis,
Bueno, incluso las madres se vuelcan sobre el que esté enfermito de lo que sea y a los otros, a los demás los absen y no le hagan y cuídenlo y denle. Qué importante tener un alto y un conocimiento de todo esto, porque el más perjudicado puede ser el niño. El mismo paciente. Porque no podemos tener a nuestros hijos en cajitas de cristal, ¿qué más quisieran? Porque luego se nos quiebra la cajita y nos cortamos todas, ¿verdad? Entonces vamos a un corte. Y se nos va rapidísimo, pues es doctora. Que es muy poquito tiempo. Pero bueno, seguimos hablando de este tema de la epilepsia. No te vayas, volvemos. Mi INE es valioso porque aunque esté lejos, nos une. Mi INE es valioso porque mi país me importa. Es importante tener mi INE porque es mi derecho de ejercer mi voto desde acá. Si tienes familiares o amigos que viven en el extranjero, avísales que pueden registrarse para votar de manera postal, electrónica o por primera vez de forma presencial. Consulta las sedes en votoextranjero.mx. Mi INE es valioso porque mi voto es mi voz en México. Por ti. En Coahuila hemos recorrido un largo camino. Trabajamos con energía. Enfrentamos todos los retos con valor. Lo hemos logrado. Tras años de esfuerzo, Coahuila está en paz y en crecimiento. Ese es nuestro legado. Hoy, Coahuila es mejor por ti. Por ti. Fuerte, Coahuila es. Fuerte, Coahuila es. La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales del Estado de Coahuila de Zaragoza realiza seminarios y comparte información entre la población para prevenir y combatir los delitos electorales que están contenidos en la Ley General en materia de delitos electorales. Además, fomenta la cultura de la transparencia y la legalidad. Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales del Estado de Coahuila de Zaragoza. Jugo o café, zapatos o tenis, misa o saco. Hay decisiones que puedes tomar sin pensar mucho en el resultado, pero en algunas debes de elegir lo que es mejor para ti. Si ya has sido lastimado, González Asociados somos tu mejor representante legal. Te proveeremos de todo lo necesario durante tu caso para que nunca te falte nada. De eso nos encargamos. González y Asociados. Nuoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitiligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 78-20601. Nuoderm. Dermatología clínica y estética, ubicada en la Clínica de Especialistas. Continuamos aquí con tu programa Construye tu Camino, Abrazando la Vida, y seguimos recibiendo mensajes. Con Jessy Martínez, ¿cómo se llama la doctora? María del Socorro Vargas Martínez, está aquí en Piedras Negras. Me interesa una consulta con ella. Fíjese, están ya preguntando su hijo con TDAH y podrían poner el, ok, te vamos a mandar el teléfono de la doctora. Y pues sí, excelente que estén escuchando esto y que pues vayan a una opinión, ¿no? Para conocer un poco más y para saber pues cómo tratar, porque a veces no sabemos por ignorancia y cómo pudiéramos ayudar. Ahorita que estaba hablando antes de irnos a corte, decía algo bien importante, que a veces se centran en el niño y entonces no lo toquen y no digan y no, y empiezan a protegerlo porque tiene epilepsia o cierto padecimiento. Yo me acuerdo cuando mi hijo prematuro, me dijo el doctor, lo vas a empezar a llevar a sus citas pediátricas, pero él no va a tener la gráfica de su edad, va a tener su gráfica más chica porque pues su crecimiento va a ir no acorde. Cuando cumpla 2 años, deja de ser prematuro. Me dice, así que nada de que salió chaparro, porque, oye, si su papá y yo, pues, estándar, doctora, ¿verdad? Salió, bueno, sí, más alto y más hermoso, no se podía.
pero muy importante eso que nos dijeron los doctores, porque entonces deja, es que fue prematuro, es que no sé qué. Sí. No, hombre, después no tuvo nada de prematuro. Más, fue el más grandote de los tres y todo, pero qué importante eso. O sea, el que se nos informe a los papás para no sobreproteger y más que nada poder enfrentar esta situación. Hacer lo que sea, fortalezca su Ajá. autoestima y su seguridad para que pueda enfrentarse en el mundo, aunque tuviera siempre la epilepsia. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Debido a la frecuencia que tenemos de epilepsia, la Organización Mundial de la Salud y en todo el mundo hizo también, como muchas veces, un llamado al día 9 de febrero para que todos ese día tratemos de concientizarnos de la importancia del conocimiento sobre la epilepsia, y eso es a nivel mundial, para estudiar y hacer una lucha para la epilepsia. Se han creado diferentes organizaciones a nivel mundial. Nosotros pertenecemos, todo el ámbito de América Latina, a lo que es la Organización de la Lucha del ILAE, que es el capítulo para la Liga uh-huh. y Estudio de la Epilepsia a nivel mundial. Pertenecemos a ese capítulo. Pero específicamente en México tenemos el capítulo mexicano para la Liga contra la Epilepsia, que se denomina CAMELICE. Y se hace por áreas, en sectores, en toda la República. Y se trata de dar la información a los médicos para que puedan interesarse en el conocimiento de la epilepsia uh-huh. y dar, y a su vez, información a toda nuestra población para que crezca el conocimiento. Hace rato comenté, del conocimiento nacen las dudas. Uh-huh. Y si la persona conoce, va a decidirse a preguntar acerca de. Si lo desconocemos, lo damos como en las épocas ancestrales, el oscurantismo, y es parte de las cuestiones divinas que se expresan así, y no es cierto. Y hablando de eso, nosotros a veces tenemos que la mala información y el desconocimiento de los médicos, incluso cuando estamos en el primer contacto, nosotros decimos, pues le pasó esto, pues lo mandamos al psiquiatra, uh-huh. y resulta que el niño o la persona tiene trastornos conductuales importantes que nos están diciendo que tiene una enfermedad que no es netamente conductual, que está generándose en un uh-huh. trastorno en nuestro cerebro, y muchos están catalogados y metidos en el rubro puramente psiquiátrico, y no es así. El origen es de una alteración neurológica que está dando sus manifestaciones de carácter psiquiátrico. Y también el desconocimiento en los ámbitos, no solo en los rurales, el que se trata de dar, como hace siglos, que esto era un producto de las diferentes divinidades en todos los medios. Uh-huh. Y a tratar de sacarle, como en el tiempo de sacarle el espíritu del cuerpo, se hacen muchas ceremonias alrededor del mundo, y México no está excluido porque tenemos una gran parte de la ignorancia que yo le llamo el oscurantismo del cuerpo. El oscurantismo en el que vivimos. Y entonces eso va a hacer todavía que se agrave la prevalencia, la presencia de esta enfermedad, porque no conocemos. Entonces, ¿con qué pudiéramos? Es demasiada la información. Vamos a seguir invitando a la doctora Vargas aquí a los programas para que nos siga instruyendo, nos siga ayudando a conocer, a ampliar nuestro conocimiento, saber cómo también como sociedad poder apoyar estas situaciones, pero eso lo veremos en otro tema. Y pues nada más, doctora, que agradecerle toda su información, todo lo que nos está trayendo cada vez que nos visita aquí al programa. Y pues bueno, desgraciadamente se acaba el programa, nos falta tiempo para seguir hablando de esto. Yo les agradezco a ustedes, pero sobre todo el que me permita nada más recordar, es importantísimo a hacer que la gente se interese. Sí. Si nosotros logramos, y a mí me permiten, que yo les pueda sembrar la duda, la inquietud de conocer sobre algo, con eso, con una persona que lo logremos, quizás podamos salvar una vida. Claro que sí.
que es lo más importante que tenemos. Es lo más importante y apoyarnos, ¿no? Sí. Apoyarnos todos y conocer esto. Muchísimas gracias de nuevo, doctora. Un placer tenerla aquí con nosotros. Y bueno, próximamente la volveremos a invitar y estar aquí con nosotros en el programa. Espero que este programa haya sido mucho de tu interés y compártelo con aquellas personas que pienses que lo puedan requerir. Gracias por haber estado con nosotros, televidentes, radioescuchas, y nos vemos el día de mañana en un programa más de Construye tu Camino, abrazando la vida. Bye, bye. Gracias.